Osvaldo Ramírez continúa con nosotros como consultor político. Vamos a hablar de Guaidó, no solo de esta agresión que recibió, sino en el momento en el que es agredido, justo después de una cumbre en la que Estados Unidos dice que lo reconoce, pero solo lo llaman por teléfono y no lo invita a la foto con el resto de los líderes de la América Latina. ¿Le encuentra vinculación? ¿Le encuentras vinculación a esto, Osvaldo? ¿Y qué significa esto para Juan Guaidó, que la Casa Blanca nos dijera en exclusiva que ellos no querían que la cumbre se convirtiera en un referendo sobre el reconocimiento o no a Juan Guaidó, pero que México, Argentina tuvieran peso en las decisiones de política exterior de la primera potencia del mundo? Mira, yo creo que estamos viendo un cambio bastante importante en relación con la política de los Estados Unidos hacia Venezuela y hacia otros países de Latinoamérica. Justamente decía Juan González hace, creo que una declaración emitida ayer o el día de hoy, en la que claramente esperan que haya una renovación, una restitución de las negociaciones, sea en México, sea en cualquier otro lugar, A nosotros, nos lo dijo a nosotros en EBT de Miami. que claramente conlleven a una situación de flexibilización y levantamiento de sanciones. Estás viendo que en materia petrolera se han dado algunas sanciones específicas, se han levantado unas sanciones específicas, unas licencias para que claramente compañías petroleras europeas puedan trasladar crudo a Europa y cobrarse una deuda. Vemos diferentes tipos de actuaciones que pueden estar conllevando a decir, miren, simplemente aspiramos a que se acuerden un conjunto de situaciones que algunas pueden ir en orden de atender la crisis humanitaria compleja, otras pueden ir en el orden de las garantías necesarias para un proceso electoral en el 2024 y otras pueden ir en el orden de atender ciertas necesidades mutuas de manera económica y eso eventualmente pudiera estar conllevando a disminuirle esos apoyos que hay a Juan Guaidó, apoyos que por una parte pueden ser bastante tácitos, pero que por la otra sabes que tienes que modificar potencialmente la estrategia que mantuviste entre 2019 y parte del 2021, quizás comienzos del 2022, en relación con la irrupción de Rusia en Ucrania y lo que representa ¿Pero se Venezuela como transforma en una punta qué? de lanza potencial ¿Se en Rusia. transforma Y en qué esa fíjate que no es relación con azar Guaidó? esas visitas de Nicolás Maduro a Qatar, a Irán, a otros actores tratando de hacer un contrapeso. Quizás Ay. demencial. Sí, te preguntaba en qué se transforma entonces esa relación con Guaidó. Mira, probablemente sea una relación necesaria, pero no una relación de largo plazo. Y porque claramente cada gobierno va cambiando de signo político. A la vuelta de la esquina tenemos unas elecciones en Colombia que potencialmente pudieran darle el triunfo al señor Petro. Ojo, habrá que ver esa sorpresa. De Rodolfo Hernández, pero ¿Crees que entonces, vamos a ver van a si, abrir sus relaciones con Nicolás Maduro. ¿crees que entonces Estados Tienen. Unidos está por romper esa relación con Guaidó, que Yo mute no esto? sé si romperla, pero probablemente sea una relación no tan fluida como fue en el pasado. Hay que recordar el caso brasilero. También a la vuelta de la esquina tú tienes un potencial retorno de Lula da Silva. Estás viendo cambios en ese ecosistema de apoyos que en algún momento te acompañaron en Sí. esa cruzada por el retorno a la democracia en Venezuela, que potencialmente no pueden estar Algo que resultando no para un quiero que se futuro. quede por fuera. Cuando hablábamos con Juan González y después cuando estábamos en la rueda de prensa de Anthony Blinken, él hablaba de la mesa de diálogo en México. Pero Enrique Capriles llegó a sugerir que quizás ese diálogo no tenga que ser necesariamente en México, pueda darse dentro del país. Y yo le preguntaba a Juan González y le decía, bueno, esto significa que quizás Estados Unidos ya no va a estar involucrado directamente digamos, observador o como parte que apoya la plataforma democrática en ese diálogo. Bueno, nosotros vamos a apoyar el diálogo como lo quieran los venezolanos. ¿Qué pasa si ese diálogo se da con quienes quieren convivir con el régimen y no necesariamente, digamos, en una situación de presión, de que Maduro realmente tenga que ceder en algo importante, aunque Estados Unidos ha dicho que no va a levantar sanciones si eso no pasa? Pero Estados Unidos, si ve que los venezolanos se conforman con un diálogo con muy pocos avances, podría decir, bueno, esa fue la decisión del país. ¿En qué situación de riesgo estamos ahora con ese supuesto diálogo, Osvaldo? Mira, en ese aspecto yo creo que hay que entender que claramente lo que acuerden entre venezolanos es lo que tiene que respetar la comunidad internacional. Y esto representa una paradoja,
para aquellos que claramente buscaban un cambio político inmediato, puede representar también unos retos para los que dicen, vamos por ese plan de ir conquistando de nuevo el poder poco a poco por la vía electoral, ese plan minimalista que de alguna tesis tuvo desde probablemente 2009 aproximadamente hasta el 2015, que se materializa ese triunfo en la Asamblea Nacional y que puede representar una oportunidad para el régimen de decir, con dar relativamente poco y obtener mucho más. ¿Qué está persiguiendo el régimen de Maduro? Caída, fíjate, tienes un escenario complicado. Una parte es la caída del precio de los criptoactivos, elemento fundamental en las finanzas venezolanas, el elemento en el cual Rusia puede estar vendiendo petróleo a descuento en los mercados en los que tradicionalmente vendía petróleo a Venezuela, principalmente India y China, que van a aprovecharse de esa situación rusa para tener un crudo relativamente más cercano que el venezolano, y eventualmente la caída en otros aspectos que puedan ser diferentes rentas. Pero para el una precisión. Justamente en esto, bueno, si yo doy ciertas condiciones, si yo claramente invito a muchos más venezolanos y ellos deciden entre todos que ese diálogo sea acá y que simplemente sea entre nosotros dos, con dos potenciales o tres, cuatro potenciales acompañantes de cada uno de los lados, sin la intervención de Noruega, porque aquí hay un punto importante que ha dicho el régimen, que no quieren que sean ellos los mediadores. Sí, es que ellos siempre ponen todas las condiciones, nadie más. Para ellos totalmente satisfactoria. Ellos deciden con quién hablar, ellos deciden quién es el mediador, es decir, una situación bien, bien desigual. Pero una cosa para cerrar, que tengo que ir a la pausa. ¿Qué pasa si en ese supuesto diálogo están solo quienes creen que Venezuela cambió y o esa Venezuela en la que hay que aprovechar la oportunidad, muy entre comillas, de que Maduro abra una ventana económica? Además, estos empresarios, yo conversé con algunos de sus representantes en España, prácticamente me decían que prefieren que se quede Maduro a que venga un opositor al poder y desestabilice todo de nuevo. Yo no sé, se están refiriendo a su propia realidad, porque la pobreza sigue allí, la situación en los hospitales, etcétera, etcétera. Para los presos políticos la desestabilización continúa, nunca ha cesado. Pero ¿qué pasa si allí no está incluido ni la voz de los venezolanos en el exterior, representados en este gobierno interino? Y ni siquiera la voz del propio Guaidó. Es decir, que sean los que creen que Venezuela puede tener más oportunidad pacificando a Maduro, intentando pacificarlo. ¿A quién representa eso? Mira, hoy hay una mitad del país, de acuerdo a nuestro estudio, el Frequency PPA de ORC Consultores, en donde el 51% del país te está diciendo no quiero ni oficialismo ni quiero gobierno. Y te está diciendo además que se conforma con un gobierno, no importa el corte o la ideología que tenga, que le permita vivir y desarrollar sus negocios y tener una calidad de vida. Cosa que también representa una especie de disonancia cognitiva, entendiendo que hay una cantidad importante de problemas estructurales del país, particularmente que permitan que la gente tenga calidad de vida, sobre todo al menos la mitad de la población. Parte de estos empresarios te están diciendo a ti, mira, es hora de invertir en Venezuela porque interpreto que hay como ciertas condiciones, cierto viento a favor que puede garantizar que mi retorno de inversión sea como en tiempos pasados y que claramente me indica a mí que lo que representó una etapa del chavismo, del expresidente Chávez y parcialmente de Nicolás Maduro, se está abandonando por una necesidad pragmática de permanecer en el poder y tener ciertos ingresos. Y probablemente gente que coquetee con esta idea y se sienta relativamente cómodo. Hay algunas naciones que también están cómodas con esta idea. Habrá que ver en dónde queda, quizás los que están apoyando la causa del retorno a la democracia o que están buscando claramente que haya mejores condiciones electorales para dar una pelea que sea libre y justa de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Hay que preguntarle a los profesores que se quedaron sin salario en Carabobo si esto es cómodo para ellos, ¿no? Y a tantos más. Gracias, Osvaldo, por estas apreciaciones. Osvaldo Gracias Ramírez. A ti, feliz noche para todos. Igualmente para ti, Osvaldo Ramírez, consultor político. Regreso con la posición de Blanca Rosa Mármol de León y Enrique Colmenares Finol. Ellos tienen una alternativa distinta a esperar al 2024 o a sacar a patadas a Maduro. Hablan de una constituyente. Otra vez entramos en el debate de la constituyente. Vamos a saber qué peso tiene esto y con quiénes han conversado. Ya regresamos.